Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. El santo que nos propone el santoral de este día se llama Mauricio. Hoy es 22 de septiembre. Mauricio fue a finales del siglo III, en el jefe de la legión tebana, un cuerpo de tropa de la Tebaida en Egipto, cuyos soldados eran todos cristianos. En la persecución de los cristianos de Maximiliano se conminó a los soldados a que apostataran de su religión. Todos los hombres de la legión tebana se negaron a hacerlo y murieron por la espada uno tras otro. La ejecución se prolongó varios días. El año de la muerte puede situarse en torno al 280 y 300. Hacia el año 380, las reliquias de los mártires fueron encontradas allí y el obispo Teodoro erigió el lugar del descubrimiento, la primera iglesia que pronto se convirtió en el lugar de peregrinación. A través de los peregrinos, el culto se extendió a toda Europa y surgieron otros muchos lugares de peregrinación consagrados a los mártires. En el siglo VI se construyó la famosa abadía del mismo nombre, que hasta nuestros días no depende de ningún obispado. Posee el tesoro de la iglesia más importante de toda Suiza, ya que se construyeron relicarios de rara magnificencia para los mártires de la legión tebana. San Mauricio ha sido venerado especialmente entre los militares. Diferentes casas gobernantes lo consideran su santo protector. Se le representa como soldado o caballero a pie o a caballo, con bandera, lanza, espada, escudo, a menudo de piel oscura. Que San Mauricio interceda ante Dios por nuestras necesidades.